Resumamos. El Ministerio Público realizó hoy 9 allanamientos a la financiera de Sifín, casas de habitación y oficinas de abogados en una investigación que se sigue por presunta administración fraudulenta. Vea con atención estas fotos que muestran cerca de 22.000 dispositivos tecnológicos entre impresoras, parlantes, computadoras y otros que el Ministerio de Educación Pública tiene guardados sin usar. La Contralora General de la República, Marta Acosta, también recibió amenazas de muerte por su trabajo. La funcionaria presentó la denuncia ante las autoridades. El viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez, ordenó el traslado del Centro de Comunicaciones de Guardacostas a Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría. Este grupo maneja información sensible sobre operaciones en alta mar contra narcotraficantes, por lo que era importante que estuviera en un lugar aislado para evitar filtraciones de información. 7 legionarias están en la convocatoria de la selección femenina para enfrentar a Panamá en 2 amistosos que se llevarán a cabo el 27 y el 30 de este mes. Israel confirmó hoy la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque realizado en Gaza. Sinwar era considerado la cabeza del ataque que perpetró Hamas en Israel el 7 de octubre del 2023. Recuerde que para estas y otras informaciones puede consultar crhoy.com y también nuestras redes sociales.